hace a través del cumplimiento de una auditoría para poder elevar la calificación, que cayó de 73 a 62, y poderla elevar a arriba de 80 durante este año. Es decir, en el mes de noviembre nuestro compromiso está volver a tener la calificación, o mejor dicho, tener una calificación superior a la que se tenía hace 3 años.